Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra edición de Local Noticias, transitando este jueves 30 de junio del año 2016, el último día del mes de junio. Así que estamos todos con expectativas de lo que puede llegar a traer el próximo mes, la reactivación del país en cuanto a la economía, segundo semestre, y vamos a ver qué pasa en nuestra ciudad también, algunos proyectos que están pensados, algunos festejos, celebraciones. Bueno, julio que trae lo mejor, pero todavía nos quedamos. Estamos en junio, este jueves trae mucha información, cosas que han sucedido en la ciudad de Río Tercero, que por supuesto nosotros estuvimos presentes, vivenciando para poder transmitirles a ustedes lo que se vive día a día a través de este informativo durante una hora. En una mañana, la del día de hoy, realmente espléndida. Ha salido el solcito, tenemos buena temperatura, lindo pronóstico, que por supuesto cuando terminemos Local Noticias vamos a dar el extendido. Pero ahora lo invitamos a conocer los datos puntuales con respecto a este jueves 30 de junio, y decíamos que en la mañana nos invitó a salir medianamente abrigados dentro de lo que el frío por supuesto está haciendo en esta época del año. Medianamente abrigados se le dice a que a las 11 de la mañana se podía andar tranquilito por la calle sin que salga el famoso humito por la boca cuando hablamos, que es lo que más les gusta a los pequeños experimentar. Mami, cuando hablo sale humo de la boca. ¿Quién no experimenta esto en estos días? La mínima de hoy, 6 grados. La máxima está prevista en 17 grados. La humedad relativa del ambiente, 76%. Y claro, si los agarra el frío, a mover los brazos, las piernas, los pies, como dice la canción, con este acompañamiento musical en el comienzo de la edición de hoy de Local Noticias. Como cada una de las jornadas, por supuesto, lo invitamos a través de los siguientes titulares para este día. Hoy sesionó el Consejo Deliberante con la mayoría de la presencia de los ediles. Distintos temas se han abordado, proyectos que se han trabajado en comisión, y también una particularidad, la de declarar de interés legislativo los hechos ocurridos en Fábrica Militar. La educación se suma a los festejos cooperativos. En la Semana del Cooperativismo también se celebra el cumpleaños de nuestra cooperativa. Los alumnos de educación cooperativa con un gesto inédito, abrigando los árboles en nuestra ciudad. Y APAUD, que continúa festejando sus 24 años. Una sorpresa hoy en el centro. Caminando, realizando trámites, nos encontramos con la posibilidad de comer muy rica torta en la puerta del Banco Credicop. Finalizaron hoy las jornadas de intercolegiales. Muchos colegios de la ciudad de Río Tercero han tenido la posibilidad de vivir la instancia tan positiva que le deja el deporte a estos jóvenes estudiantes, con presencia, por supuesto, de Agencia Córdoba Deporte. El humor de Mario De Valis en Río Tercero, presentando un espectáculo, por supuesto, en la previa, dialogando y haciéndonos morir de la risa con sus interpretaciones, con sus cómics, a través, por supuesto, de Local Noticias. La cooperativa celebra sus 83 años. Estamos conmemorando aquella gesta de lo que fue la fundación de esta institución tan querida para nosotros, a través de la cual nosotros podemos participar de la información. El saludo, por supuesto, del gerente de la cooperativa, y contándonos también algunos proyectos para lo que será el mes de julio. Muy bien, algunos de los titulares, algunas de las informaciones que van a estar hoy transitando por Local Noticias. Vamos a comenzar con lo que respecta al Consejo Deliberante. Esta mañana una sesión multitudinaria pudimos vivir, porque también estuvieron presentes allí y haciendo invitación con esto a cualquier ciudadano que quiera estar presente allí en el Consejo Deliberante, en el recinto donde se tratan los distintos temas que abordan y preocupan los destinos de nuestra ciudad, ¿no? Con la participación a pleno, con por supuesto la ausencia notificada del concejal Colla,
Estuvieron allí también presentes los alumnos del cuarto grado de la escuela José Matías Zapiola en un gesto de interés. Distintos proyectos que se han presentado, que se han estado tratando, algunos han pasado directamente a comisión y hubo, bueno, votaciones por supuesto con respecto a presupuesto y hacienda, temas que tienen que ver con la gestión de préstamos de fondo permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, donde el Frente Todos por Río Tercero ha expuesto una objeción, una modificación. Y allí vemos nosotros representantes trabajadores de Fábrica Militar Río Tercero, porque según habíamos compartido en una instancia previa con el secretario gremial de ATE en la ciudad de Río Tercero, preocupa y mucho la situación de Fábrica Militar, se lo ha declarado hoy de interés legislativo. Y en esta semana que hemos tenido, que no nos hemos visto, ¿si ha habido alguna novedad o tienen alguna noticia que los deje un poco más tranquilos de lo que vimos la semana pasada? Bien. Bueno, buenos días ante todo. Como bien decía María Luisa, nos vimos la semana pasada, nos volvemos a ver esta semana. Novedades no ha habido en el transcurso de esta última semana. Estamos con la misma problemática y en la misma coyuntura en la que nos encontrábamos hace unos días. Sin embargo, esta declaración nos llena de satisfacción. La verdad que no lo esperábamos en estos términos. Esto nos ayuda muchísimo. O sea, lo que nosotros planteábamos la vez pasada y lo vamos a seguir planteando es que somos todos parte. Y este apoyo que nos dan los representantes de la ciudad, o sea, los representantes del pueblo, para nosotros es invalorable, es invaluable. También en la jornada de hoy se esperaba que pudiera estar presente lo que respecta al apoyo del Consejo Deliberante con respecto a la presentación que se hará mañana en Juzgados Federales de Villa María con respecto al recurso de amparo presentado por el abogado Nicolás Capellini, que será mañana. Para eso se han juntado en la ciudad de Río Tercero 6.000 firmas y se había anunciado que se esperaba el día viernes para contar con el apoyo y la declaración de interés legislativo también de esta causa. Con respecto a esto, el Frente Todos por Río Tercero había presentado y presentó de hecho un proyecto de ordenanza que insta al Ejecutivo a que se pueda presentar por parte del municipio un recurso de amparo colectivo. Acerca de esta situación y de otros ítems que son muy importantes de abordar con respecto a la tarifa del gas en nuestra ciudad, conversamos con el edil Danilo Cravero, es el presidente del bloque del Frente Todos por Río Tercero. No, si lo presentara el intendente no cabe duda en uno de los puntos. El amparo es una vía excepcional y como tal, digamos, por ponerlo gráficamente, es como si fuese uno a patear un penal. Entonces, el hecho de pedir el acompañamiento del Ejecutivo era tener la certeza de asegurar que en el punto de la legitimación el juez no tenga ninguna consideración a hacer. En el amparo que van a presentar, la justicia quizás por la trascendencia del hecho o la trascendencia que tiene pública y notoria de la afectación que hay en materia de la tarifa o digamos de la boleta que ha llegado tanto del precio como del consumo, porque también allí hay otra cuestión que va no solamente al aumento sino a las lecturas que han llegado en muchos casos, que difieren muchísimo de otros años. Entonces el juez quizás no haga la lectura tan técnica y fría que normalmente hacen un amparo. Si el juez lo quiere analizar estrictamente como un amparo, le va a analizar la legitimación y va a tener que considerar si 6.000 firmas son representativas o no para él de toda la ciudad y podría eventualmente entender que solo alcanza a los particulares o a las instituciones o los que están nucleados dentro de las instituciones que avalen. Toda esta cuestión, que es el primer punto que tiene que analizar el juez, para nosotros era importante que lo acompañara el Ejecutivo y zanjaba la duda. El intendente representa toda la ciudad y ahí los cubría a todos. Por ahí escuchamos que el análisis era de si el intendente ya dijo que no hace varios días atrás, ¿por qué presentarlos? Porque para nosotros las cuestiones, la situación cambió muchísimo. No era la opinión en el primer momento, que era válida que diera su opinión, que entendía que no era para hacer la presentación
desde el municipio, pero ya en ese momento 3.000 firmas y que luego se hablaba de 5.000 y hoy se habla de 6, creo que el intendente puede tomarlo como una representación importante que se está expresando, casi que es una consulta popular, digamos, salvando la distancia que no lo es, pero digamos la sociedad, la comunidad de Río Tercero se está expresando de una clara forma que quiere que se presente esa medida, y pensábamos que el intendente podía tomar esa lectura y evaluar que lo hubiera sido para nada criticado, es decir, bueno, una lectura de un no hace 15 o 20 días atrás podría ser analizada diferente en función de estos hechos y acompañarlo. Y como te decía, asegurarnos que, sabiendo que el juez ya toma la medida de cautelar el tema del gas, no darle lugar a que pueda llegar a haber un juicio de análisis parcial o admitirlo parcialmente al amparo por la cuestión de la legitimación. También el proyecto abarca otro ítem. Sí, el otro artículo que propone es la eliminación de la tasa municipal. El municipio en este servicio cobra el 10% al uso domiciliario y el 3% al uso comercial o industrial. De alguna manera, nosotros proponemos que esa tasa no tiene una retribución, digamos, no hay una contraprestación que realice el municipio que justifique la percepción, es simplemente, digamos, colgarse de un servicio y cobrar para recaudar con solamente ese fin. Nosotros proponíamos eliminarlo o ponerlo al menos en debate como para abrir el análisis, que hasta incluso podría el bloque oficialista haber analizado esta cuestión coyuntural de esta estación, por lo menos del invierno, el periodo de mayor consumo, hacer una eliminación temporal o hacer una reducción, digamos, exponerse del lado del vecino en un momento tan difícil para que, bueno, aminorar el efecto del aumento de la tarifa. De aumento de tarifa que tenía que llegar, sabíamos que esto, digamos, el retardo en el sinceramiento de esos montos iba a llegar tarde o temprano, uno hubiese pensado o querido que fuera escalonado o que al menos no fuera excesivo, pero bueno, por eso creemos también que en la otra parte del componente, que el municipio es socio en un 10% de la boleta de gas, podría haber hecho un gesto de haber hecho una eliminación en ese sentido. Un hermoso gesto con el que nos encontramos en la mañana de hoy sobre Avenida San Martín. La educación cooperativa se suma a la celebración de la Semana del Cooperativismo, también teniendo en cuenta, ¿no?, este primer sábado del mes de julio, donde se ha designado desde el año 1995 celebrar el Día del Cooperativismo. Por lo tanto, ellos se han unido, tanto docentes de educación cooperativa como los propios alumnos de distintos colegios, en un gesto muy particular. Abrigaron los árboles con los colores del cooperativismo. Allí estuvimos, por supuesto, compartiendo esta hermosa experiencia cooperativa. Un poco esa era la idea, abrigando cooperativismo. Bueno, con mucho para festejar, pensando en estos 83 años que cumple mañana la cooperativa, 25 años de educación cooperativa, y aparte que es el Día Internacional de Cooperativismo, el sábado, que vamos a tomar como el mes del cooperativismo. Y un poco era involucrar, la idea esta de abrazar estos palos borrachos es abrazar a la historia también de Río Tercero y de la cooperativa, y pensando en un árbol que también tiene mucho paralelismo con lo que es lo que hacemos en la cooperativa, o sea, el tener las raíces en la ciudad, pensando en lo local, siempre, y tener las copas y las ramas que vayan alto con desafíos y con un montón de objetivos como tiene siempre la cooperativa. Uh-huh. Luciana, con esta propuesta aquí con los niños, y contanos de qué escuelas han venido. Y bueno, vinieron de varias escuelas, están viniendo de la Cerega, de Sapiola, de ¿qué otra escuela Gregoria? Vino? Gregoria, bueno, de Remedio Escalada, y bueno, ahí estamos esperando a alguna otra escuela. Alexis, que está llegando, y están llegando. Hoy me han acompañado cinco alumnitos de un sexto y cinco del otro sexto, que tienen cooperativismo también en la escuela desde cuarto grado, así que trabajando, ellos contentos, querían venir los 52, pero es imposible, así que bueno, fueron elegidos al azar, así nada. Vos como docente de ellos y como docente de la escuela, ¿qué ves, qué percepción tenés de lo que ellos reciben del cooperativismo que brinda la cooperativa? Mirá, realmente adquieren el concepto de solidaridad, de compañerismo, y lo aplican día a día.
entre ellos y con los más chicos también de la escuela. Trabajan mancomunado a la escuela, aportando sus datos, porque realmente los chicos se transforman en socios más de la cooperativa. Como tenemos la cooperativa escolar, nosotros Rayito de Sol, entonces ellos están acostumbrados a eso, a trabajar, a opinar, a votar, porque hacen sus votaciones también, así que tienen muy lindo, muy, muy lindo. ¿Ya hay otras actividades que se van a proponer para este mes de julio que ya tengan pensadas? Sí, bueno, vamos a estar con la Kermés Cooperativa que se hizo el año pasado y este año vamos a cerrar con eso el 30 de julio. Y bueno, después va a haber algunas cositas así que lo vamos a ir informando con ustedes. Pero un poco era llegar a esto, a la ciudad, a abrirnos hacia lo que es que la gente sepa de educación cooperativa y también del cooperativismo, que ya la conoce la cooperativa, pero uno siempre pensando en estos 83 años cómo llegar más a la sociedad y que sean parte. Es un cumpleaños de todos, porque la cooperativa es de todos, así que muy feliz cumpleaños a cada uno que tenga en la casa los servicios de la cooperativa, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Así que, y gracias a ustedes que son el último servicio que la televisión que también nos apunta a esto de la tecnología y estar en lo nuevo. Así que feliz acá con los chicos. Así que bueno, después algunos chicos también. Contanos cómo es tu nombre. Nayara. ¿Y de qué escuela venís? De la Angélica Prado. ¿Y qué están haciendo hoy en este día tan frío forrando los árboles? Porque estamos forrando los árboles porque es el día de cooperativismo. ¿Cómo es educación cooperativa? ¿Cómo van estudiando ustedes todo esto? Bien, es lindo. Es lindo estudiar cooperativismo. ¿Qué aprendes en cooperativismo? Ayudar a las otras personas, hacer algo bueno. ¿De qué escuela venís? De la Gregoria. ¿Cómo es tu nombre y de qué escuela venís? Tobías y vengo de la José Matías Sapiola. ¿Y cómo es esta actividad hoy? ¿Te gusta estar acá en el centro? Sí, es muy lindo y aparte de decorando los árboles, estamos festejando el día del cooperativismo. ¿Y compartiendo con chicos de otras escuelas también? Sí, también. ¿Acá se han sumado otras niñas? ¿Cómo es tu nombre? Magali. ¿Y de qué escuela venís? De la Gregoria. ¿Qué están haciendo en este día? Estamos decorando los árboles porque es el día de la cooperativa. ¿Y vos cómo te llamas? Mía. ¿Y qué están haciendo en este día? ¿Te gusta estar acá? Sí, estamos decorando los árboles porque es el día del cooperativismo. Es re lindo. Y seguimos de festejo, en este caso a PAUD, que estuvimos allí presentes el día que han conmemorado la misa con un hermoso acto, festejando allí en la propia cocina, en el comedor de lo que es esta casa que acuna tantas personas con estas necesidades puntuales, ¿no? La de acogerse en un hogar que les abrace la vida. Y siguen festejando, 24 años no son pocos. Y con esta alegría, hoy un gesto particular. Nos hemos encontrado con una sorpresa en medio de la vorágine, de los trámites, de caminar el centro. Un hermoso puesto con una rica torta para sorprender a todos los que entraban al Credit Cop. Sí, es una semana de festejo para nosotros, bueno, porque PAUD cumplió años, 24 años, entonces la idea es hacer, hicimos la fiesta ayer lunes, y bueno, ayer fuimos a PADIM a visitar, porque muchos de los chicos han egresado en esa institución, entonces la idea era salir un poco de PAUD y llevar los chicos a otro lado, y hoy nos toca acá en el Banco Credit Cop, que junto con la cooperativa, por el cumpleaños y la semana del cooperativismo, y bueno, es como que sumamos todo, hemos hecho torta para repartirle a la gente en la calle, entonces mientras pasa le comentamos un poco cuál es la función de PAUD, qué es lo que hacemos, y les regalamos torta y los sorprendemos gratamente, porque muchos están pagando algo en algún banco y bueno, y se llevan algo dulce. ¿Cuál es la percepción de la gente al conocerlos a ustedes, al verlos por aquí? No, a la gente le encanta, o sea, la gente es muy buena, la comunidad de Río Tercero ve a los chicos y les gusta mucho, aparte está bueno porque por ahí hay chicos que viven en el hogar, entonces cuando salen y vienen acá se encuentran con amigos, parientes, gente, y es su parte de socialización. Así que, no, en general en todos lados nos reciben re bien. Vero, ¿cómo estuvieron hoy paseando? ¿Por dónde anduvieron? Fuimos a PADIM, que yo egresé ahí. ¿Y hoy acá en el centro cómo te fue? Hoy acá en el centro me fue bien. Bien porque, como me dicen que soy buena con todo, y bueno, me gusta y estoy contenta. Además hace frío y le dan torta a la gente, que les gusta. Sí, sí, torta. Torta y gaseosa y café. Ah, y café también porque hace para que sea calentito. Claro.
Nosotros, o sea, damos torta, pero a cambio se tiene que sacar la gente una foto con los globos y con los banderines en donde tienen frases relacionadas con el cooperativismo. Entonces la idea es hacer un banderín, entonces ese es el trueque. Y a la gente le encanta, o sea. ¿Y mañana siguen los festejos en la cooperativa de obras? Sí, mañana tenemos la torta más grande, que es en la cooperativa, así que vamos a estar a la mañana repartiendo torta a la gente que se acerque, y después salimos a la calle y vamos a andar por las instituciones que cercanas. Y bueno, la idea es eso, o sea, llevar y compartir un poco, hacer el cumpleaños puertas abiertas y en la calle de Río Tercero, que realmente es como devolverle un poco todo lo que la gente nos da a nosotros. ¿Y lograron hacer la torta de todos los colores? En realidad uno que otro color no. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero salió. El año que viene, porque hicimos torta de 7 pisos, tortas grandes, entonces... Pero bueno, nosotros con los chicos nos divertimos tratando de obtener los colores, y es parte también de ver un poco del trabajo en la cocina y qué sale y qué no sale. Entonces, también nos mantuvimos bastante entretenidos armando las tortas. Que acarrió la falta de abastecimiento de gas con respecto al país de Bolivia, con respecto al país vecino Brasil, se ha restringido en la República Argentina según determinaciones de Ecogas. En la jornada de ayer quedó establecido que desde de las 18 horas hasta las 23 se cortará el suministro de la venta de GNC en nuestra ciudad. Ha sido acatado, por supuesto, por la empresa Varale, quien manifestó esta mañana a través de su contador Gerardo Escribano. Alusivo a esto, dijo que no trajo, por supuesto, mayores complicaciones, se trató solamente de una jornada, y esta situación se va a tener que ir viendo día tras día según los enunciados y los correos electrónicos que pueda mandar como información puntual de Ecogas. Hoy no había ningún tipo de seguridad con respecto a tener que volver a tomar esta medida, por lo tanto, iremos viendo día a día y hasta las 18 tener este tiempo de poder cargar GNC también en nuestra ciudad. Con esta información puntual nos vamos a la primera pausa en Local Noticias. Ya venimos con más información. Muchas gracias. Solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Una vez más, un nuevo ciclo. Una nueva ilusión, una nueva esperanza en el canal de la cooperativa, la posibilidad de desarrollar y comentar
el material informativo deportivo que generan nuestros excelentes deportistas. El próximo jueves por la noche en el canal de la cooperativa. En la jornada de hoy se dio por finalizada la actividad con respecto a intercolegiales. Los colegios de la ciudad de Río Tercero, también desde otros lugares, han tenido esta posibilidad, esta instancia de vivir todo lo positivo que brinda la actividad deportiva en estos colegios, con presencia multitudinaria a través de todos estos días en los que se estuvo desarrollando aquí en el campo del Polideportivo Municipal, con importante flujo de concurrencia por parte de los colegios interesados en distintas disciplinas que han abordado, y hoy con la posibilidad en este cierre de contar con la presencia desde Córdoba Deporte, de la provincia de Córdoba, por supuesto, con su coordinador, quien estuvo brindándonos también su mirada con respecto a esta importante actividad en la ciudad. Sí, nosotros tenemos la coordinación del Córdoba Juega en el interior de la provincia, así que estamos muy contentos, se está desarrollando todo muy bien. Y con esta iniciativa de la provincia, de la agencia, de llegar a las escuelas que han participado con un bolsón de elementos deportivos y acompañar la actividad que se está realizando en toda la provincia. Así que es muy buena la iniciativa esta. ¿Qué lugar ocupa el deporte para ustedes como agencia, como gobierno en este momento? Mirá, el deporte es una herramienta fundamental que tenemos para trabajar con los chicos, sobre todo a temprana edad. Más allá de la iniciación deportiva que promovemos a nivel federativo, bueno, acá hay grandes exponentes del deporte federado y seguramente en algún momento le he entregado yo una medalla a Rocío Comba cuando estaba a los 12, 13 años participando de los Juegos Cordobeses, así que siempre está esa iniciativa y después la vida sana que tienen que llevar los chicos, tratar de enseñarle a través del deporte todos los valores que nos deja, así que siempre la Agencia Córdoba Deporte, por ser el ente madre del deporte, está atento a toda la actividad tanto social, federativa o comunitaria, así que... ¿Cómo ven a Río Tercero con tantos deportistas que tenemos? No, Río Tercero es un polo deportista, ya lo sabemos, y capital del deporte de la provincia. Y más allá de eso, la organización que tiene Río Tercero es muy buena, ya sea a nivel escolar o a nivel federativo, con los campus, tiene clubes muy fuertes, así que la agencia entiende también que Río Tercero puede trabajar tranquilamente con los profes de la zona también. La posibilidad de adentrarse en todo lo que respecta a programación neurolingüística, palabras que son quizás difíciles de entender. Cuando las asociamos a coaching, vamos comprendiendo que se trata de estas metodologías, de que a través de las cuales en los métodos que el cerebro va entendiendo y una buena coordinación en pautas, se va tratando la conducta humana. Todo esto es novedoso en tanto y en cuanto uno esté ajeno de cuántas veces esta oportunidad interfiere en empresas, en colegios, en formación académica, en microemprendimientos. Es por eso que estamos invitados a participar de un taller experiencial aquí en la ciudad de Río Tercero. Estuvimos hablando con quien lo va a estar dictando, con posibilidades, por supuesto, de traer el cursado en coaching y PNL. Sí, coaching y PNL, programación neurolingüística. La convocatoria es para el sábado a las 10 de la mañana en el Complejo Espacio. Vamos a tener un momento vivencial en donde va a haber dinámicas y donde vamos a aprender juntos dónde estamos, cómo es que llegamos a donde estamos en nuestra posición personal, profesional en la vida, dónde queremos ir, o sea, el yo deseado, y qué herramientas y qué camino tenemos que tomar para lograrlo puntualmente. ¿La invitación es para algún público determinado o están todos invitados? ¿Edades? ¿Posibilidades de inscripción? Sí, las posibilidades de inscripción, bueno, se puede buscar por Facebook, también está el evento, se puede ir por una página, se llama Eventbrite, que es una herramienta de Google para eventos, pero también puede ir directamente personalmente 15 minutitos antes de las 10 para registrarse. La convocatoria es a todos, adultos, jóvenes, emprendedores, estudiantes, amas de casa, empresarios, padres, madres, todos aquellos que consideren que quieren un cambio en su vida, en todo aspecto. Esto es un
proceso de acompañamiento en el que, por medio de la creatividad, por medio del aprendizaje en conjunto, vamos logrando esos cambios que queremos. ¿Qué tiempo de duración tiene este taller? Y estimamos más o menos 3 horas y media de duración. Obviamente eso siempre depende del grupo, porque nosotros tenemos una estructura, pero más allá de eso, ya sabemos los temas que vamos a dar, pero más allá de eso es muy participativo, ¿no? Y esto con miras y proyectar la posibilidad de traer esta carrera aquí a Río Tercero. Sí, sí, esto, la idea es traer un cursado para la carrera de coaching y programación neurolingüística en forma profesional, un cursado de 2 años, así que también ahí se van a poder sacar las dudas de todos los que les interese información como para poder cursar. ¿Esto va a estar a tu cargo? ¿Alguien más te va a acompañar? Sí, juntamente con otra persona, somos 2 coach que nos dedicamos a todo lo que es el coaching educativo, profesional y todo lo que es el mentoreo a grupos y personales, sesiones personalizadas también. Y vamos a estar mentoreando como también capacitando durante los 2 años hasta la certificación. Muy bien, con esta información proponemos nuevamente hacer la pausa en Local Noticias. Luego volvemos. Hoy tenemos columna de cultura, así que no se vayan y disfruten junto a nosotros en Local Noticias. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra. Contando con asistencia técnica permanente, ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, veredas, etc. El producto entregado cuenta con certificación de calidad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. En crecimiento constante. Thank you.
casi, pero bueno, faltaba la placa. Aquí estamos, como lo habíamos prometido. Gracias por acompañarnos, porque tenemos este bloque de cultura que la verdad en día jueves, con cine y con toda la información que hay, estamos disfrutando. Disfrutando de fiesta, porque hay tantas instituciones de fiesta en nuestra ciudad. Estamos de fiesta porque hay sol. Hace frío, pero hay sol, entonces todo cambia ya. Y encima tenemos una propuesta muy linda para ir al cine, que ya mismo te empiezo a contar, que es la adaptación de una novela. Y qué lindo cuando las películas vienen de novelas, porque parece que uno quiere buscar el libro para ir al cine, o sea, no sabes qué hacer primero. No, conviene primero leer el libro. La novela. Sí, claro, pero muchas veces nos enteramos que esa novela es famosa cuando viene la película. Entonces, bueno, por ahí hay algunos que eligen leer el libro, después lo buscan en un videoclub y así vamos organizándonos para no perdernos nada. Nosotros vamos a presentar Yo antes de ti, el estreno que llega a Río Tercero y que llega a la pantalla grande de todo el país. Esta película basada en una novela de Jojo Moyes, esta conocidísima autora que escribió también Regreso a Irlanda. Y es una comedia romántica que cuenta la historia de Will y de Luisa, y que ellos se encuentran siendo cuidadores, uno cuidador del otro. Will es un importante empresario. Él trabaja en un banco, tiene una familia adinerada, de hecho viven en un castillo, pero sufre un accidente en motocicleta y queda paralítico en silla de ruedas. Luisa, por su parte, es sostén de una familia de clase obrera muy baja, y ella tiene que sostener su trabajo para que todos puedan seguir viviendo. Ella pierde su trabajo y allí empieza la osadía de buscar nuevamente trabajo. Y el trabajo que le encuentran, el único que encuentra en ese momento, es cuidar a este hombre discapacitado. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, mother. My brain isn't paralyzed yet. Good morning. Oh, he hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Interesting choice of footwear. What do you mean by that? That can't be from around here. Why not? This is the kind of place people come to when they've got tired of actually living. I'm happy here. Yeah, well, you shouldn't be. You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. No, stay. Tell me something good. When I was little, my favorite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. La historia es tan conocida y es tan famosa porque Will tiene prometido por sus padres y porque él lo decidió poder practicarse la eutanasia y vivir solamente 6 meses disfrutando de su familia y de sus padres para luego cumplir el sueño que él quiere realmente dejar de vivir porque no quiere vivir así. Pero bueno, como ustedes verán las imágenes, él se va enamorando de esta cuidadora y todo comienza a suceder. Ahí está, Yo antes de ti, una hermosa comedia romántica para todos los que nos gustan este tipo de películas. A disfrutarla, llega al cine hoy y llega a la pantalla grande para que podamos ir a verla en todo el fin de semana en Río Tercero también. Y también podemos ir a ver y a reírnos en un sábado, cómo no, qué excelente propuesta la que llega y la que les voy a presentar. Mario de Valis, humorista cordobés, gente de radio, gente de tele, lo escuchamos en Cadena 3, lo vemos con El Lagarto en Canal 12, lo vemos en distintos escenarios, ha hecho temporadas, y él siempre se caracterizó por justamente imitar a personajes famosos, sea del ámbito político, artístico, cultural, periodístico también, porque es muy conocido, por ejemplo, el papel que hace de Gustavo Tobi, de este periodista tan famoso en Córdoba y con tanta trayectoria, imita a De la Sota, a Schiaretti, a la Mona Jiménez, a Lilita Carrió, a Luis Majul, a tantos. Y va a venir con su show a Río Tercero, llega este sábado. Y hoy estuvo haciendo prensa en Río Tercero. Excelente la idea de venir a hacer prensa unos días previos para que todos nos podamos enterar de lo que va a venir a hacer. Las mil y una voces del humor va a estar presentándose en el Anfiteatro Municipal y nosotros estuvimos con él. Bueno, muchas gracias. De vuelta, hacía años que no venía a Río Tercero, así que vengo con todas las pilas, todo y un algo renovado, un show totalmente renovado. ¿Y cuándo nace esto de hacer humor? Pienso que eso nace de chico, cuando vos imitás a gente conocida y lo vas haciendo, hasta que un día decís, bueno, che, a ver si lo hago profesionalmente. Y bueno, eso es lo que me pasó a mí. Tuve que decidir si lo hacía profesionalmente o no. ¿Y cuánto te lleva a crear hasta que vos decís, bueno, me sale y ya puedo salir con esto al escenario, a la radio, donde sea? Y me sale, hay veces que me salen rápidos. Sí, me ha pasado que yo al estar en la radio y, por ejemplo, llevaban a invitados
Me pasó con Facundo Cabral, que y mientras Ronnie los entrevistaba, yo estaba sentado al lado y terminó la entrevista y salí hablando como Facundo Cabral. Y me pasó con Sofovi también. Estaba Sofovi ahí, yo estaba al lado mirándolo Sofovi y salí hablando como Sofovi. Y no me costó nada de tenerlos ahí hablando. Eso me pasa mucho cuando los veo personalmente. Escucharlos por ahí me cuesta. Lilita Carrió es un personaje que me encanta hacerlo. Ella tiene mucha característica de personaje. Tenemos que terminar con la carrocería de los Kirchner. ¿Está? ¿Me sigue? Y cierra el ojo. Y voy a decir, ¿quién le cierra el ojo, Lilita? Y no le cierra a nadie. ¿Está? ¿Me siguen? Tenemos que terminar con esto. Yo hace 4 años que lo dije en los escalones de Camadera P. ¿Está? ¿Me siguen? Y me trataron de loca. No, no, Lilita es fabulosa. Y después tenés un majul que... La verdad que te tengo que agradecer que me haya dado esta oportunidad de estar con vos acá. Te voy a hacer una pregunta a vos como periodista y perdóname si te hago y quiero llegar al hueso con vos. Y si no me la querés contestar, no me la contestes. ¿Tenés frío? Bueno, esa pregunta es muy jugada de majo. Sí. Y bueno, todos personajes que me vi obligado por lo que pasaba, por la alta exposición que tenían los medios, de hacerla. Y después un Scioli que está aburrido, que no sabe para dónde va, ¿viste? Y la verdad que con trabajo, con dedicación, con optimismo, y bueno, siempre para adelante, con trabajo, con fe, bueno, y así le fue también. ¿Alguna vez te pasó que uno de estos personajes que vos imitás y que los imitás hace mucho tiempo te dijo algo, te encontraste con alguno, te tocó esa experiencia? Sí, con muchos que yo imité. Un caso es de La Sota. Pero a él le gustaba. A De La Sota siempre le gustó que yo lo imite. De hecho, ha subido el escenario conmigo, yo estando caracterizado como él. Yo creo que los cordobeses tenemos que tener sentido del humor, porque de eso se trata, queridos cordobeses. Y muchas veces, yo siempre me río, muchas veces los cordobeses tenemos fama de pícaros. Ese De La Sota. Y después, bueno, La Mona, he estado con él, yo... En un final de temporada en Carlos Paz, los tuve primero De La Sota y después La Mona, los dos, en el escenario. Fue algo, un cierre de temporada maravilloso. También La Mona, buena onda, una cosa impresionante. Schiaretti, que lo he cruzado en un canal de televisión y no tengo yo la confianza que tengo por ahí con De La Sota de haber estado en un escenario. Y medio que yo me disculpaba, le digo, no, Juan, disculpa. No, está bien, los cordobeses hemos tenido un gobierno de modelo éxitos. Viste que habla todo cortado. Según él le gusta, me dijo, qué sé yo, viste, yo por la duda no digo nada. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vayan a verte en Río Tercero? Bueno, con Gustavo Tobi, que es un periodista ícono de las noticias de Córdoba. Todo esto caracterizado, porque es las mil y una voces del humor, los mejores personajes de la radio y la televisión en el teatro. La primera parte es un poco la televisión, la caracterización. Tobi, Marcelo Polino, que va a dejar al desnudo bailando, el detrás de escena del bailando, va a contar muchas cosas. Buenas noches, participantes. Y Francisco, el Papa, que aparece una cosa maravillosa, que muy aplaudido por la gente, muy aplaudido cuando él se baja y habla con la gente. Ahí me ha pasado que señoras me tocan, le digo, mire que no soy el Papa. Y es muy graciosa esa parte, muy linda, muy linda. No se le falta respeto, Francisco, todo lo contrario. El Papa tiene una cosa de personaje también. Muy linda y cae bien. Y la segunda parte, ahí entramos a jugar con la imaginación, porque me ven a cara descubierta hacer todos los personajes que hago en la radio. Entonces ahí está bueno, es muy fuerte esa parte, la parte que más dura, donde la gente le gusta y aprecia mucho verme a cara limpia haciendo todas las voces. Eso está bueno. Y me van pidiendo, haceme esta, haceme lo otro. Soy muy generoso arriba del escenario. Si la gente está divertida y tiene ganas de pedirme personaje, yo les doy con el gusto.
está la propuesta hecha. Las entradas se pueden adquirir en Rosso Deportes, aquí en Río Tercero, a 150 pesos. Hay muchas entradas ya vendidas, lo hemos chequeado hoy. Así que queda el día de hoy, el día de mañana, para ir a buscar la entrada y disfrutar de una noche de mucho humor, humor sano, humor que, bueno, nos hace pasar por todos los personajes que tenemos en nuestro país, sea político, artístico y también del periodismo. Así que disfrutar. Mario de Valis en el Anfiteatro de Río Tercero, Flavia. Un genio, la verdad, ¿eh? Cerrar los ojos y te parece estar viendo y escuchando a la misma persona. Qué increíble, muy qué bien. Facilidad. Está estrenando Paternidad, así que también dice que eso lo anima a seguir, a buscar, a indagar. Dice que su hijo lo imita a él, así que bueno, la verdad que muy lindo conversar con este artista. Bueno, y tenerlo acá en la ciudad de Río Tercero, que también es todo una gracia para nosotros. Sí, qué bueno. Bueno, Sole, gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a continuar con una nota. Exacto. Porque seguimos festejando, seguimos de cumpleaños. ¿Te parece como agarrar el almanaque cuando en casa todos cumplen años el mismo mes? A nosotros nos pasa con las instituciones más queridas de la ciudad, todas en cumplen Río Tercero, años. Sí, el muchísimas. Mismo mes. Empresas también, tenemos el cumpleaños de Platino, que seguramente ya vamos a hacer una nota, 25 sí, años. Sí, cierto. Así tantos lugares que cumplen años en julio, así que hay que celebrarlo. Bueno. Y nosotros no podemos hacer menos, por eso vamos a presentar la siguiente nota. El saludo y también, por supuesto, comentando lo que tiene que ver y lo que respecta al mes de julio con respecto al cumpleaños número 83 de nuestra cooperativa. Estamos celebrando mañana, primero se celebran 83 años. Hoy estuvimos conversando, por supuesto, con el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, el ingeniero Roberto Aliciardi. Mira, la expectativa de la cooperativa es 83 años entablado en esta ciudad y realmente la cooperativa siempre pensando en lo que definieron los pioneros, que era una institución al servicio de las necesidades del asociado y siempre planteando servicios de la máxima calidad que podamos tener y siempre con innovaciones que los socios las aprecien. Hoy por hoy, todos los servicios que tenemos tratamos de brindarlos con excelente calidad, con innovaciones, con tecnología, y al ser la cooperativa una empresa integrada, ha permitido distintos desarrollos que hoy por hoy no lo podemos ver en otros lados. Para nosotros, este servicio, el último que hemos incorporado en la última década de televisión, de telefonía, internet y ahora televisión, ha permitido que la ciudad tenga importantes ahorros. En televisión lo podemos ver que hoy por hoy en Río Tercero tenemos los servicios más baratos que hay con respecto a otros lados. Y eso lo permite hacer la cooperativa en su modelo integrador. Así que para nosotros estos 83 años son fantásticos porque siempre en un cumpleaños uno reflexiona y ve. Y ve lo que hizo en el último año y hacia dónde va. Y que estamos creciendo con nuevas ideas en este 2016-2017 que se inicia a partir. Que se inicia el cumpleaños número 83, la va a encontrar a la cooperativa creciendo, haciendo nuevas redes de fibra, vamos a estar pasando más de 2.200 hogares con redes de fibra a partir de julio. Así que para nosotros es un año importante, pero siempre con el mismo espíritu de lograr que prestemos siempre buenos y excelentes servicios. Y ahora lo estamos festejando, en estos momentos lo estamos festejando porque nosotros enseñamos cooperativismo en todos los colegios primarios oficiales de nuestra ciudad. Los chicos han venido con nosotros a festejar y ¿cómo vamos a hacer? Como siempre se adorna uno la casa, vamos a adornar nuestra casa, toda la avenida San Martín le vamos a poner color de cooperativismo a todos los palos borrachos, así que es fantástico y eso está hecho por los chicos de los colegios, por las maestras que enseñamos cooperativismo y por alguien quienes hoy son chicos, pero que seguro van a ser los próximos dirigentes de la cooperativa, porque para eso la cooperativa enseña cooperativismo, porque de ahí tienen que surgir los futuros dirigentes para que esta institución siempre se renueva, tenga plena vigencia en la sociedad y que siempre atienda los requerimientos de la misma. Así que orgulloso de trabajar acá y bueno, y feliz cumpleaños para todos porque es
para nosotros importante y queremos que la ciudad lo conozca. En este mes de julio ya hicimos un evento que lo trajimos a Pablo Prigioni, ahora va a estar en la semana de vacaciones de julio, va a estar Rocío Comba y estamos confirmando a Andrea Berrino, no sabemos todavía si puede por algún problema, pero si no, van a estar ellas para hacer un evento del deporte amateur y en este caso de dos mujeres. Así que, bienvenidos a eso, y para el sábado 30 tenemos previsto una kermés que van a participar todos los chicos donde enseñamos cooperativismo para esa edad. Vamos a hacer distintos juegos de inteligencia, de mostrar y también hacerlo con otras cooperativas hermanas, por supuesto de Río Tercero, para hacer una kermés como la que hicimos otras veces. Y en este mes, esos tres son los eventos que hacemos para festejar el aniversario de la cooperativa, el Día Internacional del Cooperativismo y para que siempre la llama de la cooperativa esté vigente en nuestra ciudad. Muy bien, proponemos la última pausa en Local Noticias en la edición de hoy. Luego, por supuesto, la información de servicio y el cierre de este jueves. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Una vez más, un nuevo ciclo. Una nueva ilusión, una nueva esperanza en el canal de la cooperativa, la posibilidad de desarrollar y comentar el material informativo deportivo que generan nuestros excelentes deportistas. El próximo jueves por la noche en el canal de la cooperativa. Recordemos que con la conformación de este consorcio Arroyo El Tala, donde se van a tratar las distintas problemáticas que están encauzadas a través de la posibilidad de confeccionar distintos diques en las localidades que lo componen, estas 5 localidades, se ven como primera medida y como primeras inquietudes la necesidad del asesoramiento, de la capacitación con respecto a propiamente la conservación de suelos afectados por la erosión hídrica. Es por eso que a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, también con referentes del INTA, de la Universidad Nacional de Córdoba, van a estar disertando en la ciudad de Río Tercero mañana 1 de julio a la hora 17 allí en la Federación Agraria con filial en Río Tercero, cito en Independencia, esquina Saavedra Lamas, en la ciudad de Río Tercero. Así que nuevamente hacemos la invitación, ya hubo nota con respecto a esto, todos los que están interesados, llegarse unos minutos antes para poder vivir esta experiencia de capacitación con grandes referentes tanto del INTA, de la Universidad Nacional de Córdoba y también desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Vamos ahora con la información puntual con respecto a la cotización de la moneda extranjera, el dólar y el euro. Vamos a ver la primera placa, la compartimos con esta información puntual que siempre damos cuando terminamos la jornada informativa en cada uno de los noticieros. El dólar cerró para la compra 14 pesos con 80 centavos, para la venta 15 pesos con 20 centavos. El euro para la compra 15 pesos con 50 centavos y para la venta 17 pesos con 50 centavos. La Bolsa de Comercio de Rosario en el cierre matutino de la jornada de hoy tiene los siguientes saldos. El trigo 2.590 pesos la tonelada, el maíz 3.000 pesos la tonelada, la soja 4.425 pesos la tonelada y el sorgo 2.200 pesos la tonelada.
Y el pronóstico extendido, vamos a ver qué pasa con la temperatura en nuestra ciudad. Vamos a recordar, como siempre, la mínima y la máxima estipuladas para esta jornada. Y también vamos a espiar un poquito qué pasa los días venideros. ¿Qué vamos a hacer con estas temperaturas, con estos días? Que se prevé buen tiempo dentro de lo que estamos viviendo y también recibiendo un nuevo mes en el día de mañana. Hoy recordemos 6 grados la mínima, 17 grados la máxima. Para mañana viernes, buen tiempo, 9 grados la mínima, 15 grados la máxima. Y para el sábado, 8 grados la mínima, 12 grados la máxima. Y la música con buen ritmo que nos hace compañía en el cierre de la edición de hoy, de este 30 de junio, de este jueves, aquí en Local Noticias. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por ser nosotros los que le damos la información de todo lo que va ocurriendo en la ciudad de Río Tercero. En definitiva, por elegirnos como medio de información local. Hasta mañana a la hora 13, si Dios quiere, que tenga una hermosa jornada de jueves. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.